3. Renunciar a juzgar. Juzgar no es un atributo de Dios. Un curso de milagro nos dice que cada vez que pensamos en atacar a alguien, es como si estuviéramos sosteniendo una espada sobre la cabeza de esa persona. La espada, sin embargo, no cae sobre ella, sino sobre nosotros. Como todo pensamiento que tenemos se refiere a nosotros mismos, condenar a otra persona es autocondenarnos. ¿Cómo nos liberamos de la tendencia a juzgar? En gran parte, mediante una nueva interpretación de lo que juzgamos. Un curso de milagros describe la diferencia entre un pecado y un error. Un pecado implicaría que hemos hecho algo tan malo que Dios está enojado con nosotros. Pero como no podemos hacer nada que cambie nuestra naturaleza esencial, Dios no tiene por qué estar enojado. Solo el amor es real. Nada más existe. El Hijo de Dios no puede pecar. Podemos cometer errores. Sin duda, y es evidente que los cometemos. Pero la actitud de Dios hacia el error es un deseo de sanarnos. Como somos coléricos y punitivos, nos hemos inventado la idea de un Dios colérico y punitivo. Sin embargo, nosotros hemos sido creados a imagen de Dios y no al revés. En cuanto a extensiones suyas, también nosotros somos el espíritu de la compasión y en nuestro sano juicio no intentamos juzgar sino sanar. Y lo hacemos mediante el perdón. Cuando alguien se comporta sin amor, cuando alguien nos grita o nos miente o nos roba, es que ha perdido el contacto con su propia esencia. Ha olvidado quién es. Pero todo lo que alguien hace, dice el curso, es o bien amor o una petición de amor. Si alguien nos trata con amor, no hay duda de que el amor es la respuesta apropiada. Si nos trata con miedo, hemos de ver su comportamiento como una petición de amor. El sistema penitenciario estadounidense ejemplifica la diferencia filosófica y práctica entre percibir el pecado o percibir el error. Consideramos culpables a los criminales e intentamos castigarlos. Pero todo lo que les hacemos a los demás, no los hacemos a nosotros mismos. Las estadísticas son la dolorosa prueba de que nuestras prisiones son escuelas del crimen. Una enorme cantidad de crímenes los cometen personas que ya han pasado por la cárcel. Al castigar a otros, terminamos autocastigándonos. ¿Significa esto que hemos de perdonar a un violador, decirle que entendemos que tuvo un mal día y mandarlo a su casa? Por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es pedir un milagro. Un milagro en este caso sería pasar de percibir las prisiones como lugares de castigo a percibirlas como lugares de rehabilitación. Cuando de manera consciente cambiemos su finalidad, pasando del miedo al amor, liberaremos infinitas posibilidades de sanación. El perdón es el arte marcial de la conciencia. En Aikido y otras artes marciales, esquivamos la fuerza de nuestro atacante en vez de resistirnos a ella. Entonces, la energía del ataque se vuelve como un boomerang en la dirección del propio atacante. Nuestro poder reside en no reaccionar. El perdón funciona de la misma manera. Cuando devolvemos el ataque y la defensa es una forma de ataque, iniciamos una guerra que nadie puede ganar. Como el desamor no es real, ni en nosotros mismos ni en los demás, estamos supeditados a él. El problema, evidentemente, es que creemos que sí. Al buscar un milagro no participamos en las batallas de la vida, sino que más bien pedimos que se nos eleve por encima de ellas. El Espíritu Santo nos recuerda que la batalla no es real. La venganza es mía, dice el Señor. Significa abandona la idea de venganza. Dios compensa todo agravio, pero no mediante el ataque, el juicio o el castigo. Contrariamente a lo que sentimos cuando estamos perdidos en las emociones que nos tientan a juzgar, no hay ninguna cólera justa.
De niña solía pelearme con mi hermano o mi hermana, y cuando mi madre volvía a casa, se enfadaba con nosotros porque discutíamos. Siempre había alguno que decía, ellos empezaron. Pero en realidad no importa quién empezó, tanto si eres el primero en golpear como si devuelves el golpe. Eres un instrumento del ataque y no del amor. Hace varios años asistí a un cóctel donde me dejé llevar a una acalorada discusión sobre la política exterior norteamericana. Más tarde, esa noche, tuve una especie de fantasía onírica. Se me aparecía un caballero que me decía, «Discúlpeme, señorita Williamson, pero pensamos que debemos decírselo. En la lista cósmica usted figura como un halcón, no como una paloma». Yo me enfurecí y respondía indignada, «Imposible. Estoy totalmente en favor de la paz. Si alguien es una paloma, soy yo». «Me temo que no», era su respuesta. «He estado revisando nuestros gráficos y aquí dice muy claramente, Marianne Williamson, belicista. Usted está en guerra con Ronald Reagan. Caspar Weinberger, la CIA. En definitiva, con todo el sistema de defensa norteamericano. Lo siento, pero usted es indudablemente un halcón». Por supuesto, comprendí que estaba en lo cierto. Yo tenía en la cabeza tantos misiles como Ronald Reagan. Pensaba que estaba mal que él juzgara a los comunistas, pero que estaba bien que yo lo juzgara a él. ¿Por qué? Porque yo tenía razón, naturalmente. Me pasé años siendo un izquierdista irascible, hasta que me di cuenta de que una generación irascible no puede alcanzar la paz. Todo lo que hacemos está penetrado por la energía con que lo hacemos. Como decía Gandhi, debemos ser el cambio. Lo que el ego no quiere que veamos es que los cañones de los que necesitamos deshacernos primero son los que llevamos en la cabeza.